Aquí seleccionados serán beneficiarios de este apoyo por parte del Gobierno del Estado hasta el término de su carrera. Es decir, su preocupación para ustedes, jóvenes estudiantes, no será la colegiatura, solamente su dedicación a alcanzar el promedio mínimo para mantener su beca, que es de 8.5. En este sentido, es muy loable la labor del Gobierno del Estado, porque los apoyos que otorga a través del fideicomiso del Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas del Estado de Aguascalientes son alicientes que pueden hacer la diferencia en la vida de muchos jóvenes hidrocálidos. Agradezco de manera atenta a nuestras autoridades que se encuentran presentes en este momento por su apoyo. En especial, al señor gobernador, el contador Martín Orozco Sandoval, ya que se ha comprometido con el trinomio fundamental de la educación, conformado por nuestros padres, maestros y nosotros los alumnos, porque como usted lo ha señalado, es lo que necesitamos para poder avanzar en la educación que se requiere en nuestro país. Le reitero que nuestro compromiso es con ustedes y el de ustedes es con Aguascalientes y el de Aguascalientes es con nuestro país. Vamos a crecer juntos en este estado, vamos a echarle ganas todos, desde el gobierno, desde la sociedad, desde los estudiantes y principalmente pues los maestros, dando ejemplo y motivando a sus alumnos.